no he encontrado en estos últimos días una forma más certera de opinar sobre el feminismo y sus contradicciones y consecuencias. Es el poder de la palabra cuando ésta es tan clara y concisa como certera. La diferencia entre reír o morir, de Sara Martínez. Cuenta Margaret Atwood, novelista canadiense y también algo nuestra desde su Príncipe de Asturias, que tras realizar un cuestionario entre hombres y mujeres, una de las conclusiones a las que se llegó fue que los hombres temen que las mujeres se rían de ellos y las mujeres temen que los hombres las maten. Una resolución dolorosamente real en estos tiempos que vivimos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, algún grado de manada hemos podido atajar. Hasta podríamos decir que también cierto credencial sobre las consecuencias de nuestras acciones. Nos devora esta oleada de extremismos ideológicos sobre lo que somos y, lo peor, lo que deben ser los demás. Hemos perdido el respeto por el contrario, y hasta cualquier mentira es justificada para seguir nadando por estos lodazales de contradicciones donde parece que siempre regresamos a puntos de partida que parecían superados. El clamor de las mujeres ha sido contestado, ya demasiadas veces, con cierto griterío de nostálgicos del pretérito. Parece certero que ese miedo a que se rían de uno puede llevar, por pura conveniencia primaria, a pensamientos tan obtusos como negar la evidencia implícita de un no es no, en detrimento de un sí más taxativo por determinación que la no negación, y sin ese consentimiento no puedes ejercitar la teoría del caramelo. Aquí me lo encuentro y aquí me lo como. En cuanto a las mujeres, llevamos acuñado a fuego ese miedo ilimitador para salir a la calle a ciertas horas, vestir con esmero para no llamar mucho la atención y restringir nuestra diversión por lo que pueda pasar después. Son tantas las diferencias que deberíamos entender cualquiera de nosotros, hombres o mujeres, las diferentes prerrogativas a las que nos exponemos y, lo peor de todo, la disimilitud en las libertades plenas entre nosotros. Cuando llevamos mil y unas víctimas por violencia de género, eso sí, desde que hay voluntad de contarlas, me irrita sobremanera esta manida dialéctica entre el feminismo y el machismo. Esta comparativa distópica tan alejada de las raíces mismas del pensamiento libre, igualitario y respetuoso entre las personas. Ejercer activismo contra el feminismo supone alterar los equilibrios necesarios y exigentes entre iguales, y compararlo con el machismo recrudece un mandato arcaico hacia la vulneración de los derechos de todos y todas. Tampoco me sirve la radicalidad de algunos posicionamientos para defender una negación sobre un pensamiento iniciado hace más de dos siglos y que tuvo que enraizarse a pesar de las grandes revoluciones que ponderaban los derechos de la ciudadanía, pero siempre en clave masculina. Nuestro ordenamiento jurídico también tiene su propia realidad y sus carencias efectivas de las que sufrimos en exceso en este tiempo. Pero tampoco deberíamos escandalizarnos de ellas. Nada de lo que sale de nuestras manos es perfecto, pero sí tenemos la capacidad de ir modificándolo. Podrá ser este momento para reflexionar sobre el mandamiento social de lo que somos, porque será la única forma de seguir haciendo justicia. Tal vez, como dice la activista norteamericana Gloria Steinem, el feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos, es hacer uno nuevo. Y en esa nueva cocina deberíamos estar absolutamente todos. Por lo que fuimos, por lo que somos y, especialmente, por lo que podremos ser. Mientras tanto, hay sufrimientos que ya no podremos evitar, ni violaciones y vejaciones que eludir. Tampoco, me temo, dejaremos de agrandar esa numerología que carece de nombres pero significan vidas. Por ello atinaba bien nuestra estimada Virginia Woolf cuando apuntaba que, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Hace tiempo que dejamos de ser invisibles y estoy convencida de que gracias a ello los hombres temerosos podrán reírse sin complejos de sí mismos y las mujeres podremos seguir caminando con el único acecho del inexorable paso del tiempo, ese que llena cualquier vida y es tan igual para todos. Y yo, como cada día, te deseo que tomes de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso,
Sé feliz.